small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes. Hay que aprender a preguntar a los cristianos, ¿sí? Okay. Sabemos que cada ciudad tiene una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Y pues gracias a la energía tenemos todo tipo de comodidades y luz para ver lo que necesitamos cada noche, la tarde, ¿no? Pero hey, ¿y cuando esta luz se apaga en toda la ciudad? ¿Cómo vamos a quedar? ¿A oscuras? Entonces, esta oscuridad nos va a dañar a todos. El refrigerador, se descompone la comida, no podemos cocinar y guardar cosas. ¿Cómo cocinamos? No hay para enchufar, no hay todo lo que sea por batería, es muy difícil encontrar muchas cosas. La luz es casi imprescindible para subsistir. Sí. Se puede subsistir algunos días, estar sin luz, pero es muy difícil. No puedes limpiar tu alfombra, no tienes la aspiradora, muchas cosas. Entonces tienes que hacerlo con la mano o no sabemos. Hay muchas comodidades que nos da la electricidad. Entonces, esto lo estamos asemejando con esta pregunta. Dice, la pregunta es, ¿cuándo, según los cristianos y la Biblia, Dios estuvo muerto? ¿Quién estaba controlando el mundo sabiendo que solo Dios que lo creó puede controlarlo? Esta es una de muchas preguntas que todavía ni un cristiano llega a contestar. Simplemente, ¿sabes por qué? Porque Dios nunca ha muerto. Dios es el viviente. Él es el inmortal. Él es el único inmortal y nunca muere. Sí. Dios nunca morirá, dice aquí. En verdad, los cristianos dicen, y no voy a decir que todos, por favor, no generalizo, pero muchos de ellos dicen, así como los testigos de Jehová, ellos me han dicho a mí personalmente, que Jesús tiene doble personalidad, la personalidad humana y la personalidad divina. Por eso Él es Hijo de Dios y por eso Él es Dios también. Entonces, ¿cómo está eso? Si Él murió esos 3 días, si ellos dicen que Jesús era Dios, ¿qué pasó con el mundo entero en 3 días? ¿Quién lo controló? I turn to you, my heart full of shame.